Continuamos con el gozo del nacimiento del Señor en esta octava de Navidad. Y nos trae la Iglesia una fiesta maravillosa, la fiesta de la Sagrada Familia de José, María y Jesús. Creo que es la oportunidad más importante para orar por todas las familias. Pongo en el altar la vida de todas las familias, de los padres, las madres, los hijos. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendiga y haga de sus hogares unos hogares idénticos al hogar de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha nacido para salvarnos esté con todos ustedes. Para celebrar con dignidad la Santa Eucaristía, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste mostrarnos los preclaros ejemplos de la Sagrada Familia, concédenos saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco, para que podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su Padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él
y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cantos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Tú has nacido, Señor, humildemente. La paz de Cristo reine en su corazón. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Esos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos
y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos celebrado con gozo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y seguramente lo hemos celebrado en torno a la institución más sagrada de la cual nosotros hacemos parte, como es la familia. Seguramente la fiesta de la Navidad la celebramos rodeados de nuestros padres, hermanos, sobrinos, abuelos, de aquellas personas que hacen parte de ese vínculo y ese núcleo fundamental y básico de la sociedad como es la familia. ¿Qué tan acertado es que la liturgia nos presente inmediatamente después del nacimiento del Señor la fiesta de la Sagrada Familia? Y cuando hablamos de la Sagrada Familia, todos nos referenciamos y nos dirigimos hacia una familia en especial, la familia de Nazaret, compuesta por un padre, una madre y un hijo. Por eso es importante que elaboremos una semblanza de la familia de Nazaret y luego hagamos una comparación con la familia que cada uno de nosotros tenemos y de la cual dichosamente hacemos parte. La familia de Nazaret era una familia, ante todo, con una escasez económica notoria. José fungía uno de los oficios más pobres, desprestigiados de esa época. José era un carpintero. Una familia que tuvo que padecer muchas adversidades, dificultades, y tuvieron que enfrentar grandes avatares. Si miramos, y fundamentados en la Sagrada Escritura, los episodios de la familia de Nazaret fueron episodios trágicos. En primera instancia, vemos cómo el niño no tenía dónde nacer. María y José tocaron varias puertas para que les abrieran y pudieran hacer el niño en un lugar digno. Allí esta familia tuvo que experimentar la pobreza, la marginación, el desplazamiento y el desprecio social. Luego, ver nacer al niño en medio de la pobreza. Luego, la persecución de Herodes. Recuerden que Herodes mandó a matar a los niños, que es precisamente la fiesta que celebraremos el 28 de diciembre. ¿Qué tuvo que hacer José con María? Inmediatamente huir. Vemos acá la realidad de la violencia, el desplazamiento. Luego vemos la pérdida de Jesús en el templo, cuando sus padres angustiados lo buscaban. Allí experimentaron lo que era el sufrimiento, la desaparición, la pérdida. Pero en medio de un escenario tan trágico, ¿qué sobresalía en esta familia? Dos cualidades fundamentales: la unión y la experiencia de Dios en estas familias. Cuando la familia es el eje central, cuando Dios es el eje central de una familia, la familia tiene elementos para sortear todas las dificultades. La familia es una institución tan sagrada que el mismo Jesucristo quiso hacer parte de una familia. Por eso las lecturas de hoy hacen una referencia a los hijos, a los padres, a los esposos, la relación de padres e hijos,
hijos y padres, la relación de esposos. El Papa emérito Benedicto XVI nos decía que el demonio ha librado una batalla, y la batalla es contra la familia. Todos sabemos que la familia es el núcleo fundamental y básico de la sociedad. En la familia se nos forman en valores, en amor, en tolerancia y en respeto. Pero existen unos peligros que están carcomiendo la realidad de la familia y le están destruyendo. Si hacemos un análisis de la realidad, podemos concluir que hemos ido reversando en procesos, en valores, y esto tiene una causa, y la causa es que el relativismo moral, el modernismo, está permeando como un cáncer la vida de la familia. Ese relativismo moral ha llevado a que nada sea absoluto. Por eso es común escuchar con frecuencia a los miembros de las familias, específicamente a los que no se dejan enmarcar en valores, decir: es que todo es normal, es que los tiempos han cambiado, es que ustedes son muy anticuados, es que son anacrónicos. Y los padres han dejado que el libertinaje permee su mente y sean permisivos en la formación del hogar. Y a esto tenemos que agregarle un agravante muy delicado, y es la ausencia de Dios en las familias. Familias donde no se ora, familias donde no participan de la Eucaristía. Esas familias que están deslindadas del amor de Dios se convierten en un antro de perdición, quedan en un estado de vulnerabilidad, quedan libres para que los antivalores y el demonio ingrese directamente a esos hogares. El Papa San Juan Pablo II mencionaba con insistencia en la necesidad apremiante de rezar el Santo Rosario y hacerlo precisamente en familia. De allí que el Papa nos haya dicho este lema: familia que reza unida, permanece unida. Las familias de hoy están pasando por una gran crisis, y es una crisis que, como un ventarrón, afecta a todos los miembros y se los lleva por delante. Por eso vemos en los medios de comunicación cómo se ventilan las crisis familiares. Miren ustedes la violencia intrafamiliar, que lleva precisamente a que el cónyuge asesine a su esposa, luego él se quite la vida, asesine a sus hijos, y a esto agréguele la infidelidad, los vicios, la drogadicción, la vulgaridad, el relajamiento moral en los hogares. Seguramente muchos de ustedes con melancolía anhelan los hogares de antes. Los hogares de antes eran hogares muy tradicionales, familias abundantes en medio de la pobreza, los hijos sometidos a la autoridad de los padres. La familia oraba en torno al Santo Rosario. Padres e hijos participaban de la Santa Eucaristía. Eran hogares pobres, pero con una riqueza en valores, en respeto, porque precisamente la presencia de Dios estaba en esos hogares. Ahora nos encontramos con hogares saturados de todo, saturados de tecnología, saturados del conformismo, saturados de todos los medios que supuestamente hacen la vida más agradable. Por eso cada habitación tiene su televisor, cada habitación tiene su computador, cada individuo de la familia tiene un celular donde él concentra toda su afectividad. Por eso, cuando los hogares se integran, es una integración muy graciosa, muy atípica, porque están en presencia física, pero están en conexión con su celular, deslindados por completamente de la realidad
de los miembros de la familia. Necesitamos hogares más vacíos de materialidad y más llenos de Dios. Más hogares donde los miembros se puedan conocer, interactuar y respetar, y no hogares que estén prácticamente unidos a un aparato tecnológico. ¿Hace cuánto en tu hogar no comparten una cena en familia? El comedor, que era un lugar habitual para compartir, simplemente se convirtió en un adorno. Los miembros de la familia simplemente se dirigen a su habitación en contacto con el televisor, ingieren sus alimentos, hasta el punto que los hogares se han convertido en vulgares hoteles donde simplemente se beneficia del alimento, el arreglo de la ropa, una estadía, pero completamente desvinculados de unos afectos que es el resultado precisamente de la pertenencia a una familia. Yo quisiera que en este día en que celebramos la Sagrada Familia de Nazaret pudiéramos ser la réplica del hogar de la Virgen María. Yo quiero dejarte un cuestionamiento. En tu hogar tú cumples un rol de padre, madre o hijo. ¿Qué estás haciendo para que tu hogar sea un hogar unido, un hogar fraterno, un hogar que trabaje en los valores? O por el contrario, tú haces parte de familias disfuncionales que simplemente están asociados por alguna conveniencia económica. Disfrutemos hacer parte de una familia. Que el Señor bendiga las familias de cada uno de nosotros. Hagamos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oro por la familia de todos ustedes. Coloco en el altar a los padres, a las madres y a los hijos, para que su hogar sea un lugar igualito al hogar de Nazaret. Pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no eres pan y vino, que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre.
Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser asumida nuestra fragilidad por tu palabra, no solo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal, sino que además por esta admirable participación llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles, los pastores de tu pueblo, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por discordias como signo profético de unidad y de paz.
Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un fraternal saludo de paz. Que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, para el mundo, danos paz, danos paz para el mundo. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sobre campanas y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Campanas de Belén.
Oremos, Padre clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos celestiales, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos disfrutar de su compañía en la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Pido al Señor que bendiga mucho las familias de cada uno de ustedes. Amén a la familia. La familia es la primera escuela de evangelización. Y oren, oren por favor mucho en familia y por sus familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río.